Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy estamos en el primer vlog, videoblog del canal y estamos aquí en San Sebastián. ¿Y qué parque es San Sebastián? Pues bueno, como ya se empiezan aquí a ver carteles, estamos en Monte Igeldo, parque de atracciones que data del año 1912, fue inaugurado por la reina María Cristina y bueno, es un parque con bastante historia. Estamos aquí ya subiendo, aquí ya se empieza a deslumbrar un poco el parque y aquí, bueno, el logo principal y la zona principal, diríamos. Por aquí, si venimos, se pueden ver las perfectas vistas de San Sebastián. Hacemos un poquito de zoom, todo muy perfecto. Y bueno, por aquí se ve todo el parque. Os voy a comentar un poco cómo son las entradas para venir a Monte Igeldo mientras vamos avanzando. Bueno, la entrada para subir a Monte Igeldo cuesta 2,30 por persona, si subes en coche, y si subes en el funicular que tiene Monte Igeldo te cuesta 3,75. Luego aparte tienes que pagar por atracción. Y os voy a decir una cosa también bastante rara que he visto, que es para entrar a los baños creo que hay que pagar. Así que bueno, por eso no vamos a entrar a los baños. Pero bueno, por ejemplo aquí, aquí sería 2,50 por persona para entrar en los coches de choque. Ya empezamos a ver un poco el parque. Tenemos diferentes tiendas, ¿vale? Vale, os digo, vamos con un poco de prisa, ¿vale? Para visitar el parque, ¿vale? Hemos llegado un poco tarde por la situación climatológica y vamos con un poco de prisa, pero bueno, yo os lo voy contando. Aquí esta pequeña palazoleta, esta fuente que debe tener más años que mi abuela. Y bueno, por aquí ya estamos viendo Cosmicar, que creo, si no me equivoco, que es una Dark Ride. Luego igual nos la hacemos. Bueno, esto me gusta mucho, ¿eh? Esto me gusta mucho. Punto a favor para Monte Igeldo, que tiene papeleras tematizadas. Aquí unas raid típicas de feria. Y aquí como puestos de feria tematizados. O sea que bastante bien. Luego por aquí tenemos una raid de paseo. Carrera de tortugas. Bueno, todo tipo feria. Vamos a ver si subimos un poco más para arriba, porque es un parque que está como en niveles. Ahora os cuento. Bueno, vamos subiendo por aquí para intentar llegar a lo que va a ser la estrella del parque, el crédito que tiene Monte Igeldo. Por aquí ya se ven sus vías, que es Montaña Suiza, una montaña rusa bastante antigua. De hecho es la montaña rusa más antigua de España y la montaña rusa de acero más antigua del mundo. Aquí tenemos laberinto y por aquí, para ir a Montaña Suiza, pues vamos a Montaña Suiza. Nos la vamos a hacer la primera, es una montaña rusa de 1928, si no me equivoco, y que fue, era de madera, tenía las vías de madera y ha sido reformada y le han puesto vías de acero hace unos años atrás, no mucho. Así que esperemos que eso le haya ayudado a que la montaña rusa ahora sea mejor. Estamos yendo hacia ella. Aquí tenemos el torreón. Y a ver si no nos perdemos. Por allí la casa del terror se nos deslumbra. Y aquí ya sí que sí. Se ve un puentecito también. Las diferentes vías. Creo que ya estamos llegando a lo que viene siendo la estación de Montaña Suiza. Una montaña rusa, pues eso, muy antigua y muy especial. Que si no me equivoco está subiendo estas escaleras. Aquí tenemos un restaurante que tiene Monte Igeldo, Carrusel, tiene un restaurante, si no me equivoco tiene un hotel también, que vendría siendo esto de aquí arriba. Y aquí ahora sí que sí ya se nos deslumbra el cartel, estamos enfrente de Montaña Suiza.
Así que bueno, vamos a hacérnosla. Vamos a por Montaña Suiza. Nos vemos luego. Y os cuento un poquito qué me ha parecido esta montaña rusa. Montaña Suiza, chavales. Cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we heal are the worst of all and the bloods run stale. Don't wanna let you down, but I am hellbound. No, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we greet, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. Bueno, gente, ya hemos hecho Montaña Suiza. La acabamos de hacer una montaña rusa muy antigua. Es muy, 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 muy suave. Cosa que me ha sorprendido, el retrack que hicieron ha valido la pena. Así que bueno, tenemos Montaña Suiza y no voy a hablar mucho. Luego hablo otra vez de Montaña Suiza porque de oca a oca y tiro porque me toca. Vamos a la casa del terror. Así que vamos a probarla también. Y ahora os digo. Do you remember how you held me thin? Now you've got me reaching out. You got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I cry for you and you're always in time. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I cry for you and you're always in time. Bueno, pues he hecho también Casa del Terror, que por lo que he podido ver es una... No la he grabado entera, ¿vale?
porque ha habido pequeños percances dentro. Por lo que he podido ver, es una Wild True, muy clasicota. Estaba hecha a base de animatronics y un poco de música rara. Es como muy random, o sea, lo mismo te sale un muerto en un cine que lo mismo hay un dinosaurio ahí. Yo no sé, no lo he entendido muy bien, pero bueno, eso es Casa del Terror, ¿vale? Un poco rara. Y luego, respecto a lo que viene siendo Montaña Suiza, que no os he contado un poco, pues bueno, Montaña Rusa, o sea, Montaña Suiza, pues eso, muy, muy clásica, es una scenic railway, eso, muy suave la vía, lo que os había dicho, y no sé qué más deciros sobre ella. Me ha gustado Montaña Suiza, a pesar de que es bastante, bastante vieja, ¿no? Pues yo creo que se conserva bastante bien. Respecto a lo que nos interesa, respecto a Airtime, Unai, ¿ha sentido Airtime? Pues la verdad, la he probado en dos filas, primera fila y última fila. Primera fila nada, en ningún lado. Última fila, en el drop, ha habido Airtime. Pero luego no os esperéis Airtime en ningún sitio más, ¿vale? Así que bueno, estamos ya bajando de aquí. Ahora veremos qué hacemos. Tenemos cositas por aquí. Y pues eso, respecto a Montaña Suiza, pues bueno, sin más. Me ha gustado verla abierta porque hace nada estaba lloviendo. Entonces, pues bueno, se ha comportado Montigeldo. Nos la ha abierto. Y bueno, vamos a ver a dónde vamos ahora. A ver, pon aquí Montigeldo. Voy a ver si es algo interesante esto. Nada. Va a sentarse. Una cosa. Y atracciones de feria. Muy bueno. Sin más, luego por allí hay un estanque en donde hay barquitas. Cosas que tampoco nos vamos a hacer, pero bueno, ahí están, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir viendo el parque un poco a ver lo que nos encontramos. Vale, pues vamos a continuar por Montigeldo y ahora vamos a ver si está abierta. Está por aquí una Dark Ride que hay por aquí, tematizada, creo, en el espacio, si no recuerdo mal. Mira, por allí la tenemos. Espérate, voy a hacer zoom ahora cuando pase esta persona. Estamos hablando de Cosmicar. Vamos a ver si está. Y si está, pues igual nos montamos. Vale, está abierta. Pues igual nos la hacemos. Igual nos la hacemos ahora después, ¿vale? Voy a enseñaros un poco el parque porque no os lo acabo de enseñar, gente. Entonces os enseño un poco el parque y vamos hacia Cosmicar, yo creo. Vale, venimos por aquí. Por aquí es por donde hemos ido para ir a Montaña Suiza, que la tenemos aquí. A ver si luego la pillo para hacer alguna toma. Estaría muy bien. Así que bueno. Luego, ¿qué más tenemos? Subiendo otra vez por la misma escalera. Es un parque muy pequeño, como ya veis. Está como en niveles, como tipo Tibidabo, pero mucho más pequeño. Flipad con las vistas, de San Sebastián. Son muy bien. Aquí tenemos laberinto. Una fan house, si no me equivoco. Pero bueno, es muy infantil, no me la voy a hacer. O sea, no creo que me merezca la pena hacérmela. Así que no, pasando de laberinto, ¿vale? Y ahora vamos a ir por aquí tenemos Montaña Suiza, que es la estrella del parque. Yo básicamente para lo que he venido a esto. Tenemos la polea con la que mueve la cadena, que empuja el lift para que suba el tren. Ahí se produce toda la fuerza cinética que luego se convierte en energía potencial en el drop. Todo esto si habéis atendido a alguno de mis vídeos. Aquí el estanque donde debería haber barcas, pero no las hay, porque creo que estaban en mantenimiento, no lo sé. Me pareció ver un post en Instagram de eso, de que Montigeldo decía que estaba en mantenimiento, así que bueno, vamos a hacerle un poquito de caso.
Y dicho esto, pues bueno, voy a mirar a ver si hago alguna toma más. Creo que voy a ver si hago alguna toma más de alguna de las atracciones en la que nos hemos montado. Luego tengo que ir a Cosmicar y miraré a ver. Creo que me queda una ride. Creo que un Flume, si no recuerdo mal. Así que lo buscaré. Vamos a darle una vuelta al parque y volvemos. Os dejo con las vías de montaña. Pues ya tenemos Cosmicar. Es una dark ride tematizada en el espacio, aunque parece más una Wild Mouse. Da unos giros impresionantes, gente. Si la queréis probar, pues bueno. Lo mismo, voy a decir lo mismo que pasa con la Casa del Terror. Lo mismo. No hay nada más que aportar, ¿vale? Y bueno, pues vamos a seguir con el parque un poco, a ver si traba alguna toma, y si encuentro algo interesante ya os contaré. Un saludo. Bye. A ver, gente, ¿qué más os cuento? Por aquí tenemos unos toganes muy simples, que creo que están medio derruidos, yo que sé qué pasa aquí. Ahí tenemos la parada del funicular. Yo no he venido en funicular, he venido en coche. Funicular 375 para el que quiera cogerlo. Las atracciones, por cierto, nos están costando alrededor de unos 2,5 euros. Así que bueno. Y camas elásticas, que tampoco las veo. Bueno, en fin. Funicular, no lo he cogido yo, pero te entra el aire y la avenida y la entrada al parque por 3,75. Quien quiera cogerlo, creo que es una buena opción. Aquí un pequeño mirador tenemos. Y vamos a ir por aquí, porque creo que tenemos río misterioso. No me he informado de lo que es. Y no. De hecho, creo que no está ni operativa. Río misterioso. Entonces, pues aquí la tenemos parada, de verdad. Básicamente es un flume de paseo, lo podríamos llamar. No tiene bajadas. Básicamente es para pasear sobre el agua con unas canoas tipo flume. Entonces, está muy bien para ver las vistas, pero para poco más. Recorrido muy, muy corto y poco más que os pueda contar sobre esta atracción. Así que, pues bueno, vamos a continuar. Bueno, gente, pues realmente lo nuestro se acabaría aquí. Ya hemos visitado ya el parque entero. Es que, a ver, tampoco hemos ido a visitar. Uy, ahí se ha caído. Ya no volvemos para casa, ¿no? Conclusiones finales. Os vais a esperar porque voy a hacer un vídeo haciendo una review en la que os cuente todo un poco más a fondo. Y en la que os cuente también un poco la historia de este parque, que no me ha dado tiempo a contarla. Pero en general, no ha estado mal. Me quedo con que no ha estado mal. Y ya, y para lo que es el parque, me ha gustado. Ya os haré un vídeo. Por ahora tenéis que conformar con este vlog tan corto. Pero bueno, aquí se acaba mi aventura en Montigeldo. Hemos estado un tiempo muy corto, no tenemos mucho tiempo. Entonces, pues bueno, realmente nos vamos ya de aquí.
Y pues bueno, gente, nos vamos a ir despidiendo por aquí, vamos a ir dejando el vídeo. Quiero que os suscribáis, le deis a like y lo compartáis con quien queráis. Que intentéis venir a Montigeldo cuando podáis, porque yo sé que esto ayuda a la gente que trabaja aquí, ¿no? Ya que es un parque muy viejo y muy pequeño. Así que bueno, despedimos ya a Montigeldo. Adiós.